Hey, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo videito para el canal. En esta ocasión vamos a probar el Dryer motor de una lavadora LG. El problema de esta lavadora es que ya no centrifugaba hacia toda la secuencia de lavado, pero al momento de centrifugar ya no movía el tambor. Para que entiendan un poco mejor esto, vamos a ver cómo funciona el Dryer motor. Este es el diagrama del Dryer motor. Como podemos ver, dentro del Dryer motor hay un relevador, un motor y por un extremo se puede ver cómo es el brazo de la solenoide que tiene el Dryer motor. Tenemos tres terminales, la cual entre dos terminales se va a accionar el modo de centrifugado y entre las otras dos se va a seleccionar el modo de lavado o enjuague. Muy bien, vamos a tratar de conectar el Dryer motor de una y de la otra forma y tiene que sacar el brazo o otra vez contraer el brazo de la solenoide. Muy bien. Para poder hacer esto, yo agarré el interlock de una computadora y le conecté dos terminales para poder conectar a las conexiones del Dryer motor. Vamos a hacer una conexión muy fácil, muy rápida, muy sencillo, que con esto van a poder probarlo por si no se centrifuga su lavadora o tienen sospechas que es el Dryer motor el que está dejando de funcionar correctamente. Podemos saberle ahí las tres conexiones, la cual la terminal 2 es el neutro y la terminal 1 y la 3, que son los extremos, van a ser las líneas, con lo cual tiene que contraer el brazo del Dryer motor o tiene que poder sacarlo dependiendo de cómo lo vamos a conectar. En esta ocasión, pues vamos a tratar de conectarlo y vamos a hacer que ustedes puedan probarlo. Como pueden ver, yo tengo conectado el Dryer motor para que tenga la acción de centrifugado. Está en la pata 2 y en la pata 3. Ahorita está en reposo, que es como normalmente está el Dryer motor, con el brazo extendido hacia afuera. Muy bien. Vamos a tratar de conectarlo a la corriente eléctrica y vamos a ver si puede funcionar de esta manera. Como pueden ver, el Dryer motor no hace ningún ruido, no funciona. El brazo se tendrá que ir contrayendo poco a poco, o sea, no se contrae de golpe. El funcionamiento del Dryer motor es que se va accionando poco a poco. Aquí vamos a conectarlo de la siguiente manera para que pueda expulsar el brazo. Aquí nos vamos a dar cuenta si funciona o no funciona de ninguna de las dos formas. Y aquí está contraído el brazo hacia adentro como si estuviera en secuencia de centrifugado. En esta ocasión vamos a conectarlo y vamos a ver si funciona. Al parecer no hace ningún ruido tampoco. Al parecer tampoco funciona el Dryer motor. Parece que no funciona de ninguna de las dos formas. Tendría que haber hecho eso el Dryer motor. Esta es una forma muy sencilla, muy clara para que puedan probarlo y ver si realmente funciona. Si no hace una secuencia, si no lava o no centrifuga. Esta es una de las posibles fallas que puede tener su lavadora. Pueden probarlo de esa forma directamente para ver si se acciona o no se acciona. Espero que les haya servido. Hasta la próxima, amigos.